Initiating system 1. ¿Qué pasa, gente? Bueno, supongo que habréis visto ya lo que es la intro, las imágenes del curso, así que no me voy a entretener. Hoy traemos un unboxing de carretito nuevo, carrete de la marca Tidal Walk, modelo Full Range BF. BF significa ya las siglas Bite Finés, es decir, es un carrete de casting específico para las técnicas finitas. Como me gusta tanto el split y todo esto, pues bueno, pues tenía que hacerlo. Y aparte le tengo a mi bro, a Sprotin Bass, que me tiene loco con el puñetero casting finés. Y bueno, pues he decidido modernizar un poco esa parte. Aquí tengo la caja, pero el carrete lo tengo por aquí, así que postboxing, que eso me gusta a mí. Bueno, carretito, que lo habréis visto más en directo en las tomas recursos, las fotos que le he sacado y demás. Como os he dicho, Tidal Walk, modelo Full Range, específico de finés, con recogida 8-1, es un carrete súper rápido en recogida. ¿Qué más os puedo decir de él? La verdad es que no me he mirado nada. Es un carrete, eso es, por este lado, que por el otro lado está en chino. Es un carrete que tiene 11 rodamientos, los 10 más 1. Pesa 165 gramos. La verdad que la bobina es bastante ligera, creo que he leído en las especificaciones por ahí que pesaba como 9 gramos, o sea, lo que es la bobina donde almacena el hilo, pero en su defecto es una bobina con poca profundidad, porque es una bobina que le entran pues, hilos de 8 libras aproximadamente, lo que viene a ser para 4 kilos, le entran unos 70 metros. Yo tengo el hilo de Ceno, que creo que es un 0,20 por ahí, creo que es para 10-12 libres, entonces no sé, pues lo que entre, entrará. Así que bueno. Y nada, cada rotación recoge 86 centímetros de hilo, la verdad que es una pasada. Y luego el drag, lo que es el freno, tiene un freno de combate para 6,5 kilos. La verdad que está bien dispuesto, porque ellos ya te dicen hasta que, pues eso, 8 libras, 70 metros, luego un drag para 6,5 kilos, que las 8 libras vienen a ser 4, por lo tanto, perfecto. El sistema que tiene esto, la polea es de carbono, es de, la verdad que no es muy grande, es de 70 centímetros de longitud, o no sé si es de 70 o de 8, o sea, de 70 milímetros, ¿dónde voy yo con los centímetros? Me cago en 10. 70 milímetros, 7 centímetros u 8, ¿no? La verdad que no lo recuerdo, pero bueno. Carbono, los pomos son de goma eva, los acabados, pues estas ya no sabes, están perfectos. ¿Qué más os puedo decir? Lo que sí me he dado cuenta es que tiene aquí una pestañita para abrir la parte lateral. En un lado te pone close, en el otro lado open, y no es como los de siempre que tienes que andar ahí haciendo una pilastera. No, no, aquí lo cambias, mira, y automáticamente con este muellecito se te sale ya para afuera esto y te deja ya libre para que puedas coger la bobina. ¿Qué más os puedo decir? La bobina viene equilibrada con unos pines
ya hay unas instrucciones para regularla. Según si los pones más cerca o más lejos, es para pescar un poco más duro, un poco más fino, bueno, lo de siempre. Aquí tenemos la manivela para regular también el peso. Y nada, lo que voy a hacer va a ser, he quitado ya el carrete Zeno que estaba utilizando en mi caña de casting de finito, que es la Espro Microlure, que creo que tengo por ahí un unboxing también de la misma. Y nada, lo que voy a hacer va a ser colocarle, bobinarle y pues no sé, como estamos por noviembre, pues no sé si llegaremos a hacer algo. La verdad que es un combo que se va a quedar espectacular. La caña no sé si pesa 90 gramos o menos, es una caña de 2 metros, si no recuerdo mal. De 2 metros, con este carrete, pues eso, nos vamos a poner en un equipo de 250 gramos, un cuarto kilo. Una barbaridad. Y espero disfrutarlo mucho. Así que, si corto el vídeo ahora y no veis imágenes de pesca, es por venir a pescar con ella. Y si no, igual voy a hacer unos lances para grabar un poquitín y dejar el vídeo más completo. Así que, nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno, gente, he montado ya el carrete, como habéis visto en el unboxing, me he teletransportado, he metido la línea, he metido un 0,20, los metros que me quedaban en el otro carrete, he colocado un nano jig, bueno, un micro jig de los Pepito Lures, con un trailer de cangrejo. Hoy el embalse está bastante turbio y bueno, vamos a ver si podemos pescar algo. ¡Al lío! Todas las regulaciones que teníamos que hacer, entonces vamos a hacer un lance y a ver qué es lo que pasa, a ver si consigo encuadrar. ¿Ves? Perfecto, ni una peluca ni nada, y un lance de 6-8 metros, suficiente. ¡Qué alegría y qué alboroto! Señoras y señores, mira cómo flexa. ¡Bu, bu, bu, bu! ¡Bu, bu, bu! A finales de noviembre. ¡Qué bonita, qué bonita! Vaya hostia, los Pepito Lures. ¡Mamá, mamá! Bueno, gente, como veis, estreno de carrete en la Microlure, finales de noviembre. Un jig de Pepito Lures de 5 gramos, los nano jigs famosos que siempre dice Rubén en sus vídeos. Y tiki tiki. Así que nada, vamos a proceder a la suelta, pero vaya gozada este equipo, vaya gozada. Y lo tenía en casa hecho harina, así que nada. Voy a soltar. Hasta luego. Corta. Bueno, Fluvi Deporte, Fluvi Norteña, 820 gramos de Fluvi, que va a ir al agua. Bueno. Se ha quedado ahí metida. Y hasta aquí el vídeo de hoy.